noches, muchísimas gracias por venir a compartir un rato de vuestra vida aquí. Quiero agradecer que esta noche aquí hay un 25% de hombres. Aplaudidlos. Un 25% es un gran éxito, porque lo normal suele ser un 5, un 10, como mucho, a lo mejor un 15% en todos los congresos, en conferencias, en talleres. Por lo tanto, pues me alegra, porque esto ayudará un poco a equilibrar la balanza, y hoy vamos a hablar de mucho equilibrio. Esta noche no vamos a hablar de machismo, de feminismo, ni vamos a posicionarnos. Intentaré por todos los medios, igual que cuando hago terapia de pareja, ser lo más neutral posible. Cuando dejas de ser neutral y te posicionas más hacia un lado o hacia otro, el proceso se pierde. Y en este caso podría pasar lo mismo. Hay muchísima suspicacia, hay muchos problemas hoy en día con el tema de esa igualdad lógica, porque debe de ser así, de ese empoderamiento de la mujer, pero está llegando a unos niveles que está creando conflictos de convivencia, tanto en la pareja como en la sociedad, en las redes sociales. Es que si te pones a rascar, en todo va a salir machismo, porque llevamos muchísimos años con unas costumbres, con unos hábitos, con unas creencias, hombres y mujeres conviviendo. Y ahora llevamos unos años que hay un despertar de conciencia, hay una reclamación lícita de la mujer de estar en su lugar y de no estar machacada como se ha estado durante tantísimos miles de años, ¿no? Entonces, pues yo aplaudo. De hecho, el año pasado hice en Cartagena un congreso que se llama El Valor de la Mujer, del reconocimiento y empoderamiento. Intento ser lo más neutral posible y a favor de esa igualdad, ¿no? Pero claro, a veces tenemos que medir ya tanto las palabras, los conceptos, la forma de, ya no solo como hombre, sino ya como profesional, ¿no? Hace 30 y algún año, en mi primer matrimonio, yo quise, después de todas las relaciones de pareja que había tenido, escribir un libro donde la portada, yo ya la tenía en mi mente diseñada, era un hombre con cara de borrego y una mujer con su delantal, su amasador, levantado así para darle al hombre, y el título del libro era Cuanto más borrego, menos te quiero. No sé si entendéis un poco la historia. En la primera página la abrías y ponía: Dios creó el mundo y descansó. Dios creó al hombre y siguió descansando. Dios creó a la mujer y desde entonces ni Dios, ni el mundo, ni el hombre han podido descansar. Ese era el libro que yo quería escribir hace 30 y tantos años, casi nada. Me decía mi primera mujer, me dice, tú escríbelo que te va a hinchar a venderlo. Digo, hoy en día obviamente no lo haría, tengo 5 libros, estoy escribiendo otros 2 más, no lo haría. Pero he descubierto que no estaba tan mal encaminado, que no estoy muy equivocado, y eso lo tengo demostrado científicamente, porque llevo 5 años y medio, después de mi tercer separación y mi tercer divorcio, sí. Yo estuve 10 años con una mujer, 5 años con otra mujer y 20 años con otra mujer. En 35 años he tenido 3 matrimonios. En 35 años, ¿cuántos de aquí han tenido más de 3 parejas? Algunos llevan más de 3 relaciones de pareja. Lo que pasa es que, claro, cuando te pone el anillo, te casas y firmas, parece que son más graves. Pero no es tan grave. De hecho, hace años, como yo digo siempre en las conferencias, cuando yo terminé de formarme en la Universidad de Murcia en coaching, digo, bueno, ¿y ahora dónde enfoco yo el coaching? Digo, pues ya está, en el mundo de las parejas creo que mejor me ha ido, ¿no? Y entonces me dedico a la terapia de pareja, al coaching de pareja, y ayudar a otras personas a entender un poco. ¿Gracias a qué? Gracias también a mi experiencia propia, que me ha servido muchísimo. Y en esos 5 años de investigación, yo tenía que saber por qué pasan estas cosas. ¿Por qué cuando una persona
considera que es un buen marido, un buen padre, ya no solo lo considera, sino te lo corrobora, por lo menos la última, eres un marido excelente, un buen padre, un buen amante, un buen amigo, un buen psicólogo, cuando yo no me dedicaba ni a esto siquiera, eres cualquier hombre, mujer que había un hombre como tú, digo, ya, pero tú me estás dejando. Entonces, ¿dónde está el fallo? No, no, la culpa es mía, me decía ella. Digo, ya, pero dentro de una relación, cuando hay una ruptura, no puede uno asumir el 100% de la responsabilidad. Las dos partes tienen responsabilidad en ese aspecto. Entonces, ¿cuál era la mía? ¿En qué estaba fallando? Si tú consideras que eres un buen hombre y tus mujeres te dejan o tus relaciones se rompen, cuando te dedicas a tu empresa y a la casa, no paras por el camino a tomarte una copa, ni a irte al fútbol, ni al club, ni a ningún sitio, y estás dedicado a eso, entonces estás fallo. Claro, ella me decía, la última. Y se te ha dedicado tanto a la empresa que al final, para que no nos faltara de nada, que al final quien faltaba eres tú, ¿no? Pero aún así yo no me quedaba a gusto. Yo necesitaba saber cuál es la diferencia del hombre y de la mujer. Cómo funcionamos unos y cómo funcionamos otros. Cómo funciona la química, cómo funciona el centro de recompensa. Entonces, aparte de la parte fisiológica, de la parte física, que es obvio la diferencia entre los hombres y las mujeres, nos vamos a remontar un montón de años atrás, y cuando digo un montón, digo bastantes. Eso no sonará de haberlo vivido, pero lo vivieron nuestros antepasados hace miles de años. Esas costumbres se quedan integradas en nuestra ADN, en nuestra genética, y eso va pasando de generación en generación con una evolución que necesita cientos y miles de años para que se cambie esa evolución en la higiene, ¿no? En los genes. Entonces, ahí si os fijáis, el hombre está enfocado en cazar. El hombre es el que atrapa la presa y quien provee el alimento en la casa, en la cueva en esa época. En proveer y en proteger. Hoy en día, si vas a una discoteca por la noche, el hombre normalmente, lo he puesto antes, ¿eh? La mayoría, ¿a qué van? A cazar. ¿Y cuál es la misión de la caza? Procrear, tener relaciones sexuales, porque con eso se perpetúa la especie. No quiere decir que el hecho de tener relaciones sexuales tengan que dar el fruto de esa procreación, pero a nivel químico el efecto es el mismo, aunque después ocurra o no ocurra el acto de embarazo de la hembra, ¿no? ¿La hembra en qué está enfocada? En el hogar, en las crías, en la comida, en un montón de cosas, porque ya no solo está enfocada en eso, sino que encima de todo, como el hombre estaba cazando, la mujer tenía que estar pendiente ante cualquier eventualidad de algún ataque de alguna fiera o de algún otro tribu, lo que fuese. ¿Qué es lo que desarrolla ahí la mujer? Un montón de sentidos. El hombre desarrolla la vista, sobre todo la vista, porque está enfocado en una cosa. Y no puede estar pendiente del resto, porque entonces la presa se escapa. La mujer tenía que estar enfocada en muchísimas cosas. Desarrolla el tacto con el bebé, desarrolla el gusto cuando está haciendo de comer, el olfato, la vista, el oído, y como ha desarrollado esos cinco sentidos más, todos juntos, pues le ha parecido así el sexto sentido, mucho más desarrollado que el hombre. Por lo tanto, la mujer siempre tiene ese sexto sentido más despierto que el hombre, esa intuición, ¿no? Un bebé llora y una madre sabe prácticamente qué es lo que tiene el bebé. Y el padre dice, ¿tú qué vas a ver si lo que quiere es leche o que está meado o que está...? Pues lo sé. Porque algo me dice, porque el llanto es diferente por... yo qué sé. El hombre eso no lo puede entender porque no es la madre, porque no tiene esos sentidos tan desarrollados, ¿no? Cuando un hombre va a ver una película hoy en día y una mujer va a ver la misma película con el hombre,
cada uno ve una escena diferente. El hombre está viendo la acción, porque viene de acción. La mujer está viendo la parte emocional, la parte sentimental, porque es lo que más desarrollado tiene. De todo es sabido que la mujer es mucho más emocional, mucho más sensible, mucho más sensitiva que el hombre. Vuelvo a repetir, no quiere decir que sean todos y todas, ¿de acuerdo? Iremos desarrollándolo a lo largo de la charla. Hoy en día, cuando nos hacemos un selfie o una fotografía, el hombre que enfoca el objetivo, el objeto, va enfocado ahí. La mujer, el objeto casi que le da igual. Porque la emoción de hacer esa fotografía estando ella ahí es mucho más importante que incluso el objeto que es. Seguimos con la simplicidad un poco de lo que es el hombre y la mujer. ¿Os suena? Es normal. La mujer tiene mucho más objetivos, tiene mucho más sentidos, y para cada cosa tiene una historia y tiene un producto, y para una cosa y para otra, y el hombre pues con uno, con dos, tiene suficiente. Aunque tengamos también cremas para esto y para lo otro. Pero básicamente ese es el ejemplo, ¿no? Los pongo un poco exagerados, ¿vale? Para que se nos quede un poco grabado. ¿Cuál es el escritorio de una mujer y el escritorio de un hombre? Y un ordenador, por línea general. La mujer tiene todo ahí, multifocal. Y el hombre pues lo tiene todo ahí. Sí, es verdad que tiene arriba, os dais cuenta, una carpeta. ¿Os dais cuenta de la carpeta que hay arriba, el hombre? Bueno, pues ahí tiene todo lo que tiene la mujer en el escritorio. Pero lo abre, ve, coge y cierra. Entonces no me estresa. Pero la mujer lo está viendo todo ahí y se estresa mucho más. De hecho, a día de hoy, ¿quién tiene más estrés, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más ansiedad, el hombre o la mujer? ¿Quién tiene más depresión? Y encima de todo, cuando el hombre se pone malo, con una simple gripe, y una mujer sigue trabajando, sigue con los bebés, sigue estando en su actividad normal, y saca una fortaleza, eso se llama resiliencia, la resiliencia no solo a nivel físico, sino a nivel también emocional, o al revés. Y el hombre cae, liquidado, porque necesita recomponerse, ¿no? Y eso tiene también una explicación. Cuando tenemos sexo, un hombre y una mujer, muchísimos hombres, después de eyacular, de tener el coito, el clímax, ¿cómo se quedan? Liquidado. Un gran porcentaje hasta se duerme. El 80% se duerme. Un 10% aguanta. El otro 10% se levanta y se va a su casa con su mujer. Pero vamos a hablar del 80% que se duerme. El 80% que se duerme no son unos maleducados. No han abusado a la mujer como objeto para su desahogo físico. No. El cerebro del hombre, como ha soltado tantísima energía, desconecta la parte física del hombre y lo deja pajarito, lo duerme, para que pueda recuperar toda esa energía. Por lo tanto, si un hombre se duerme después de tener sexo, no decirle, me ha usado, aunque lo sabe, ¿vale? Hay que también entenderlo y saber quiénes son uno y quiénes son otros. ¿La mujer cómo se queda? Activa, superactiva. Sí, claro, ya recibió toda la energía del hombre. Entonces, es un intercambio de energía tener sexo. Por lo tanto, es importante un hombre entender que tiene que hacer todo lo posible para no dormirse. Todo lo posible para seguir ahí. Y lo primero es decir, gracias por permitirme darte placer. Gracias por permitirme sentir placer contigo. Y seguir acariciando y seguir hablando para que el cerebro no desconecte y recuperar la energía sin necesidad de dormirse. Entonces todo eso tiene una explicación química.
cuando vamos al supermercado, a una tienda, el rojo es el recorrido de la mujer, el azul es el recorrido del hombre. ¿Podréis entender las mujeres por qué el hombre no quiere ir a comprar, no quiere ir normalmente a las tiendas? Yo soy de los que van y aguanto muchas horas y me recorro todo lo rojo y lo azul y el lila. Pero no todos son así. Entonces se cansan, porque el trayecto del hombre y de la mujer es diferente. Cuando una mujer dice, vamos en Cartagena al puerto, el hombre en su mente es casa, puerto. Y no hay nada más en medio. El trayecto, casa, puerto. Entonces se hace la idea de que va al puerto, nada más. Claro, cuando empiezan a caminar, la mujer para en un escaparate, se para a hablar con una amiga, se entra a una tienda, va haciendo un montón de cosas que va desesperando al hombre, porque conforme la mujer se va parando a lo largo del camino, el hombre ve el puerto cada vez más lejos. No ve la llegada. Entonces, el hombre está enfocado en la meta. En la meta. Yo soy de los que prefiero hablar de objetivos más que de metas. Porque cuando hablamos de metas, es cuando yo llegue a mi meta, ya lo he conseguido, ya soy feliz, ya tengo mi propósito, ya tengo mi éxito. Pero hasta que no llegue, pena. No soy feliz. Porque si cuando yo soy feliz es cuando llegue a la meta, no soy feliz mientras no llego. La mujer está enfocada en el objetivo. Por lo tanto, todo el trayecto, desde que da el primer paso, su objetivo es llegar al puerto. Pero llegar o no llegar, casi que le da igual. Si el objetivo es caminar, es el trayecto. Por eso cuando tenemos también relaciones sexuales, el hombre va directamente, como solemos decir, al ajo, porque va a la meta. En cambio, la mujer va al recorrido, que es con lo que disfruta. Entonces, cuando conozcáis a un nuevo hombre, pregúntale, ¿tú eres de recorrido o eres de meta? Otro ejemplo. El tiempo que tarda un hombre en vestirse y el tiempo que tarda una mujer en vestirse, en arreglarse. Las hay al contrario, y los hay, ¿de acuerdo? Pero son ejemplos muy básicos. Cuando yo entiendo que mi mujer necesita una hora y media, y sé que necesita una hora y media, no tengo por qué estar enfadándome cada vez que tarda una hora y media. A mí me dieron la primera lección a la semana de estar saliendo con mi mujer. Tardó 2 horas en llegar. A partir de entonces dije, esta mujer no es puntual. Y como ya sabe que no es puntual, pues no lo es. Nunca. Entonces, todas las veces que yo me cabré, es problema mío, no es problema de ella. Yo sé desde el principio que no es una mujer puntual. Entonces, no me puedo cabrear con ello. Hay gente que llega y dice, es que mi marido no tiene un detalle conmigo. Es que no, cualquier cosa, si es que me conformo con lo que sea. Entonces mi pregunta es, ¿alguna vez tuvo detalles contigo en los 20 años que lleves juntos? Hombre, al principio ya eso no cuenta. Después del principio, después de la fase de enamoramiento, que es donde sacamos todas las armas para conseguir cazar a esa presa, llamémosla así, una vez que ya he conseguido mi meta, dejo de tener todos esos detalles, porque esos detalles los tenía para conseguirlo. Entonces llevo 20 años enfadándome con él porque no tiene detalles. Entonces yo le pregunto, si tú vas a un pozo donde no hay agua y al día siguiente vuelves y al mes siguiente vuelves y al año siguiente vuelves y ves que no hay agua, ¿tú te enfadas con el pozo cada vez que vas? No. Pero esperas que haya agua, pero no hay. Te enfadas con el pozo, ¿no? Entonces, ¿por qué te enfadas con tu marido cada vez que quieres un regalo y no lo hay? Es que podría tenerlo, porque yo lo tendría. Yo. Pero él no eres tú. ¿Entendéis un poquito? Entonces, a mí me llegó a pasar, o sea, llegarte un chico a terapia.
que se había enamorado de otra chica, que espero que era su mujer, que no sabía qué hacer, pero que elegía a su mujer y a su hijo. ¿Cuánto tiempo hace que no le regalo unas flores a tu mujer? ¡Uf! Años. Digo, ¿qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Dice, buscar, comprar unas flores. Digo, da igual, mira, ahí en el jardín delante de mi casa, una flor, una rosa, lo que sea, una de plástico en el chino, róbala, lo que te dé la gana, pero llévale una flor a tu mujer. Hecho. Eso fue la primera consulta. La semana siguiente vino la mujer. Y hablando, le pregunté, ¿te gustó el detalle de las flores? Dice, ¿qué flores? O sea, en el momento de la consulta, se empoderó y él iba a comprar una flor. Su mujer salió de ahí, pum, desconectó directamente, se enfocó en otra cosa y se olvidó de las flores. ¿Dónde llevo las flores? Es normal que al final esa relación se termine de romper. Pero se enfoca en una cosa, sale de ahí y te enfocas en otra. Y eso nos pasa mucho cuando vamos a esas conferencias de crecimiento personal, los congresos, los talleres, que nos empoderamos, nos viene muy bien, nos gusta, aprendemos mucho y a los tres días, como digo yo, la cabra tira para el monte. Y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos una rutina en nuestra mente, unas costumbres que cuesta mucho cambiarlas. Muchísimo. Pero yo no me puedo enfadar con un hombre por ser hombre o con una mujer porque tarde más o porque se entretenga. No me puedo enfadar. Lo que tengo que entender es que esa mujer es así, que ese hombre es así. Y tengo que entender por qué. Tengo que entender por qué cuando la mujer dice de la se van todas juntas y el hombre pues va separado o lo hace en cualquier sitio. Porque tiene posibilidades, porque le da igual. Porque su objetivo, ¿cuál es? Este. El objetivo de la mujer, ¿cuál es? Aparte de ir al aseo, pues charlar con una, con la otra, no sé qué cotillo. La emoción. ¿Cómo vemos los colores los hombres y las mujeres? Fijaros la gama de colores, y hay muchísimos más, pero todas hasta tienen nombre. Para el hombre son básicos, va enfocado, este es amarillo, y es amarillo, y se acabó la historia. No, pero es que este es amarillo no sé qué, o amarillo no sé cuánto. No, es amarillo. Entonces no me puedo pelear porque no denomine la tonalidad de amarillo, de naranja, o de morado, o de verde. ¿Cómo nos vemos en el espejo? La mujer siempre, por lo menos en mi experiencia, pero es un problema de autoestima, porque no hemos estado reconocidas, no hemos estado valoradas, porque nos hemos enfocado tanto en nuestros hijos, en parir, en criar, en la casa, en no cuidarnos, que al final nuestra autoestima se va por los suelos, porque no nos amamos, no nos cuidamos. Y si encima te viene una pareja que te machaca un poquito, ya no hay quien te levante. En cambio el hombre está siempre empoderado. Esté gordo, esté delgado, esté con... Se mira al espejo de ahí. ¿Cómo son los armarios? Tienen explicación. Lógica. ¿Cuántos zapatos tienes? Me ha preguntado lo peor. Yo tengo cuatro pares de zapatos. Cuando hacemos la maleta, cuando preparamos un viaje, lo que hablaba antes, ¿cuándo empieza la mujer el viaje? Cuando piensa que quiere irse de viaje. Ahí ya tiene su emoción, tiene ese sentimiento, ya está viviendo la ilusión de ese viaje. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde se va a hospedar? ¿Qué hotel coger? ¿Qué excursiones va a hacer? ¿Dónde va a cenar? ¿O dónde va a comer? Prepara el viaje, tanto de ida como de vuelta. Y el hombre dice, voy a Ibiza. Casa, Ibiza, Ibiza, casa. ¿Le importa un pepino todo el paisaje que se vea en el transcurso del tiempo, vaya en coche, en barco, donde vayas? ¿El hombre cuándo empieza las vacaciones? Cuando llega a Ibiza. Y cuando se monta en el coche, en el avión, para volverse en el barco, se le acabó la vacaciones. La mujer todavía llegará a casa, tendrá que desmontarlo todo y encima de todo empezará a ver fotografías y a seguir sintiendo esa emoción. Entonces ese es el objetivo. No hay meta, porque siempre está ahí. ¿Entiendes? Entonces,
¿De qué me preocupo yo cuando me voy de viaje? Pues hombre, se echa ahí cuatro cosas a la maleta y se acabó la historia. Y la mujer, pues, es previsora. ¿Por qué? Porque tiene los cinco sentidos. Y va a pensar, si voy a un sitio donde me va a picar un mosquito, me llevo el picamosquito, el antimosquito, me llevo no sé qué, me llevo no sé cuánto, me llevo esto por si acaso. Y claro, tiene que meter medio armario. Yo soy de los que se echan los antimosquitos también, pero quiero que entendáis que tiene una lógica. Una lógica que todo está basado en unifocal, multifocal. Independientemente, después hay mujeres y hay hombres que les da igual todo. Entonces, yo no me puedo enfadar con alguien porque tengo unas costumbres, porque tengo unos hábitos. Porque tiene una explicación emocional. Porque tiene una explicación a nivel químico. Tiene una explicación a nivel sentimental y actitudinal. Y las conocemos. Todo lo que sea rechazar los hábitos de la otra persona es no aceptarla tal como es, y eso genera guerra, no paz, y eso genera malas relaciones. Por lo tanto, al cabo del día, el hombre, como le da igual prácticamente todo, tiene un estado emocional así, y la mujer, como tiene muchos estados multifocales, donde tiene muchas cosas a las que atender, pues tiene muchos altibajos. Os vuelvo a repetir, un poco exagerado, ¿vale? Pero para que pongáis interés. Cuando un hombre está callado, en ese caso, el blanco es no tiene nada que decir. Y el negro es que está enfadado. En cambio, la mujer es al contrario. ¿Sabéis por qué el hombre no tiene nada que decir? Porque el hombre tiene que solucionar problemas. Entonces, si tengo un problema y no soy capaz de solucionarlo, me lo callo. Intento solucionarlo. Y no lo voy a compartir a no ser que lo haya solucionado o que lo haya cagado tanto que no tiene ya ningún arreglo. No lo voy a compartir. Si yo a mi pareja le digo que tengo un problema y no soy capaz de solucionarlo, voy a interpretar inconscientemente que no soy válido para mi pareja, no soy válido para solucionar problemas. No puedo ir a consulta, a terapia de pareja, porque entonces estoy reconociendo que en mi relación, o que en mi vida, o que en mi parte interior tengo un problema y no soy capaz de solucionarlo. Por lo tanto, diré, no, yo no voy a terapia porque esto lo podemos solucionar sin necesidad de recurrir a nadie. Esto yo soy capaz de arreglarlo. Yo no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú. De hecho, vienen a consulta porque ya han visto la maleta en la puerta y le ha dicho a la mujer, o va a consulta o nos separamos. Y entonces van y se sientan y vomitan y echan todo lo que tengan que echar. Y cuando ya le han echado todo, dice, bueno, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, ahora como la que tiene problemas ella, ya que siga viniendo ella, que yo ya he venido, yo ya he cumplido. No, podemos hablar la responsabilidad de todos, de los dos. Y si tengo un problema de pareja, aunque el problema la tenga ella o lo tenga él, al otro le afecta. Por lo tanto, tiene que acompañarle. No puede decir, no, ese es tu problema, tú vas a terapia. Al psicólogo, a donde sea, al psiquiatra, te tomas tus pastillas porque tú eres la que tiene las depresiones. Perdona, te afectan a ti que vives con ellas, y a tus hijos, y a tu vida cotidiana. Y a que después llegue tu mujer y se tome las pastillas y se junte una amiga y se empodere y diga, chico, ahí te quedas. Y entonces vengas de rodillas a suplicar lo que no has sido capaz de compartir. Es importante compartir siempre los problemas de la pareja, pero para eso hace falta dialogar. El hombre no. La mujer, en cambio, está acostumbrada a compartir sus problemas porque está acostumbrada a que le ayuden a resolverlos. Entonces suele compartirlos. Y cuando no dice nada es porque está muy cabreada. Entonces, vamos a hablar un poquito de los sistemas de comunicación, enfoque, lenguaje, almacén, recompensa, sensitivo y emocional. Sistema de comunicación. Comunicación verbal, o sea, no verbal entre hombres. ¿Se ven? Hola, hola. Las mujeres hacen un escáner. Y lo miran todo. Se dan cuenta de cualquier detalle. Del más mínimo. Volvemos a
poner el caso que son multifocales. Hay excepción en el hombre y ahora después hablaré de ellos. Campo de visión del hombre y campo de percepción de la mujer. ¿Os acordáis de la diapositiva de la prehistoria? Enfocado en la pieza. La mujer enfocada en todo. Entonces el hombre va así. No necesita ver más para allá porque lo que voy es viendo esto. La mujer, como tiene los cinco sentidos mucho más desarrollados y la intuición, pues recibe la información por wifi, por antena, por bluetooth, por todos los sitios, ¿no? ¿Cómo encendemos al hombre? Pues con un simple interruptor. Lo enciendes y lo apagas. Porque no es más. En cambio, ¿cómo tenemos que encender a una mujer? Pues como tenemos tantos focos abiertos, tantos frentes abiertos, necesitamos un interruptor para cada una de las cosas que tenéis activas diariamente. Digno de reconocer. Porque puedo garantizar que pocos hombres serían capaces de llevar tantísimas cosas a la vez como lo hacéis las mujeres. Por lo tanto, ¿cómo se comunica el hombre? Más de uno conocemos este sistema de telefonía, ¿no? Ponemos la clavija aquí y aquí. Y ahora si quiero hablar con otro, desconecto aquí y conecto aquí. Y si quiero hablar con otro, desconecto aquí y desconecto y conecto aquí. Es la única forma. Y es directa. Es enfocada, directa. ¿Cuál es el centro de comunicación de la mujer? Un call center de estos donde hay un montón de operadoras dentro de tu mente, donde estás con el móvil, estás con la comida, estás con el WhatsApp, estás con el Facebook, estás con todas las redes sociales a la misma vez en marcha. Y estás hablando con una persona y estás pensando en la otra. Por lo tanto, te estás comunicando con mucho. Ese sistema de enfoque. El hombre cuando está sentado en el sofá en su casa, viendo la televisión, sea lo que sea, ¿qué está haciendo? Viendo la televisión. Y se olvida de todo el entorno. Se olvida. Y la mujer llegará y le preguntará qué quieres para cenar, y no es machismo. Y el hombre le dirá cualquier cosa, porque está viendo la televisión. ¿Os gusta la música? Sí, ¿no? Cuando escucháis una música, una canción que tiene letra, la mujer ¿en qué se fija? En la letra. ¿Y el hombre? En la música. La música es la que tiene la acción. En cambio, la letra es la que tiene la emoción, la que tiene el sentimiento, la que te está removiendo, sea lo que sea. Por eso tenemos tantas canciones que nos recuerdan tantas cosas. El hombre es la música y le recuerda acción. El día que estuvo en aquella discoteca. La mujer piensa, no es que el día que estuve en aquella discoteca con esta persona, porque después vivimos esto, porque veníamos de no sé qué, porque yo llevaba puesto esto, porque llevaba puesto no sé qué, porque estuvimos cenando antes de él. Y todo eso le recuerda la canción. Pero la letra. Y la mujer. ¿Cuántas cosas al cabo del día seis? ¿En cuántas cosas estáis metidas? ¿Estáis viendo televisión como el hombre, pero estáis pensando en un uniforme del colegio del niño o de la niña, en la cena, en si tiene que comprar, en si hay que pagar una factura, en si el trabajo? Porque hoy en día no es que la mujer haya asumido una parte del trabajo, sino que no ha minimizado la otra. Que cada día hay más hombres que ayudan a las mujeres, genial. Debería ser muchísimo más y mucho más intenso, con más porcentaje. No, yo le ayudo a mi mujer, sí, de vez en cuando le recojo los platos. Le saco la basura. Entonces, con eso ya he ayudado. Pero como vengo tan estresado del trabajo, necesito desconectar. Entonces no puedo atender hijos, no puedo atender nada. ¿Qué ocurre? Que me siento, me relajo, ceno, descanso, veo mi película, porque el orden no debería de ser ese, pero es ese, y después cuando llega la hora de la cama, como estoy descansado, me apetece. Pero en cambio la mujer, que no ha visto tranquila si ha visto la película, que ha estado recogiendo la cena, que ha estado preparando cosas para mañana, cuando son las 12 de la noche,
que llega la hora de acostarse, la mujer no le apetece. Y si le apetece, no tiene ni fuerzas para el apetito. ¿Qué es lo que hace entonces la mujer? Dos cosas. Una u otra. O se acuesta antes, y cuando el hombre se acueste se hace la dormida, o está dormida. O espera que el hombre se acueste, se duerma, para acostarse, y ya cuando está dormido ya se libra. Eso es una gran mayoría. Porque no tienen fuerza. A nivel fisiológico, cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales con su pareja, ¿sabéis lo que genera? Y está demostrado científicamente, una cistitis, una infección de orina. Estoy enferma, no me puedo tocar. Es un mecanismo de defensa y está demostrado en un porcentaje alto, hecho por una psicóloga chilena importantísima, con muchísimas mujeres en un estudio científico. Así reacciona el cuerpo, se defiende. Pero nuestro inconsciente es el que está trabajando ahí y es que él da la orden. Por lo tanto, no veamos la película, que nos apetezca un poquito antes y después cada uno que vea la película que quiera y que se duerma cuando quiera. Pero hay que compartir con la pareja. ¿Cuántas horas los que tenemos pareja o los que tienen pareja pasan al día compartiendo con su pareja? ¿Cuántas horas? ¿Dos, tres, cuatro? El rato de la comida, si llega, el del desayuno, el rato de la cena, sin contar el de dormir, porque ese no se considera. Poquísimo. No compartimos. Yo recomiendo a las parejas que por lo menos cada 15 días hagan una escapada de solteros. Que dejen a los niños donde sea, si tienen niños. Donde sea. No, no, es que no tengo dónde dejarlos. Es que no los puedo dejar en ningún sitio. Mentira. Son excusas. Porque en ese momento le pregunto, si ahora mismo tuvieras un accidente y te ingresaran en el hospital a ti y a tu marido, ¿qué pasaría con tus hijos? Bueno, pues se los quedaría mi suegra, o mi suegro, o mi tía, o mi amiga, o X. O sea, que si tienes un accidente, sí tienes dónde dejar los niños, pero para hacer una escapada, para reactivar tu relación de pareja, no tienes dónde dejarlos. Perdona, papá, mamá, abuelo, cuñado, cuñada, amigo, quien sea, necesito irme un día con mi pareja. Porque si no me voy, mañana no vamos a ser pareja. Necesito que te quedes con los críos. Y los dejas donde sea. Y si no, pagas por ello. Porque pagamos por muchos caprichos, por muchos lujos, y no somos capaces de pagar por nuestro bienestar, por nuestra relación de pareja, por compartir más tiempo con ellos.